あっ。 noches, bienvenidos a Confesiones. Yo soy Patricia Parto. Mi invitada de hoy casi se vuelve arquitecto. Terminó arrestado por tres días por cuenta de una obra de teatro. Se casó con la hermana de su novia. No importa cuántos años tenga usted, seguro conoce a Kepa Amuchaste. Bienvenidos. Momento habían abandonado su, su profesión porque les pudo más el amor por el teatro. Yo no le veo muchos defectos, eh, hay uno que otro por ahí escondidito, pero eso se los tiene claro igual. que y Belín nunca fueron. Eh, de los que necesitaron que se les llamaran papá y mamá. Siempre llenará de manera óptima un baúl de referencias que es a donde nosotros echamos mano cuando necesitamos crear cosas. Ay kepa, bienvenido a Confesiones. Uh, qué dicha, qué alegría tenerlo por aquí. Muchas gracias, Patricia. Un gusto estar aquí también. Lo veo y siento que lo conozco de toda la vida. ¿Le han dicho eso? Sí, un poco, sí sucede. Me saludan en la calle como si es pues, lo que pasa es que nosotros vivimos muy metidos en la sala y en, hasta en las, en las alcobas de la gente. Claro. Entonces la gente nos coge confianza, que es muy rico también. Hola, hola kepa, ¿cómo estás? Y no tengo ni idea de quién es, pero ellos sí saben quién soy yo. Oh, bueno eso... ¿Y alguna vez alguien lo ha regañado, le ha pegado, lo ha insultado por un personaje... Por cuenta de sí claro el de... inquisidor Mayorga, cuando hicimos la pezuña del diablo sí. al puro inicio de mi carrera en televisión sí claro en bueno, me... 83, 83 sí 83 84 sí claro la gente me insultaba en los buses y en los sitios porque pues el personaje era un maloso espantoso el inquisidor y la gente me odiaba me, me quería y me odiaba era una cosa ahí como extraña no porque les gustaba la parte del actor que hacía muy bien pero les Detestaban la parte del personaje que estaban sí. interpretando, que era muy malo, ¿no? Y trataban muy mal a, a mi negro esclavo, que era Ronald Ayaso, y muy mal a María Cecilia Botero, y bueno, eran pecados mortales, ¿no? Entonces, eh, me querían y me odiaban al mismo tiempo. Y si hacemos, como hablando en términos eh, de televisión, un flashback precisamente a esa época, y no solamente a la época de la Pezuña del Diablo, de la Casa de las Dos Palmas, bueno, de tantas novelas en las que usted estuvo que tanta nostalgia hay por ahí metida en ese fuero interno eh, de esa época y de esa televisión que se hacía en esa época, comparada con la televisión que se hace hoy en día, que sin lugar a dudas es mucho más, eh, digamos que tecnológica y más tecnología aplicada, uh -huh. pero, pero me atrevería yo a decir que hay menos mística. Sí, a mí, para mí el, el gran problema es la pérdida de la mística, ¿no? es decir, en aquella época, yo recuerdo, al comienzo de la televisión, la, la, la gran mayoría de los que actuábamos en televisión o los que dirigíamos en televisión proveníamos de otra arte que era ya sea un poquito el cine, pero más que todo del teatro. Y veníamos acostumbrados a eso, ¿no? a contar cuentos eh, con unos personajes eh, densos, eh, con unos personajes ricos en contradicciones, en una serie de cosas que nos aportaban tanto a los directores como a los actores una base de trabajo muy, muy importante. Y había una mística como en el teatro, es decir, una mística de querer hacer las cosas sí. muy bien, de contar el cuento bien contado. Y se ha perdido esa mística, esa calidad que teníamos en aquel entonces, yo creo, muchísimo. Esto se llama confesiones y quisiéramos sí saber su opinión respecto a, a qué le molesta, sin hablar en, digamos que en nombres propios de canales, ni de producciones, ni no, mucho menos, ¿qué le molesta de, de estas producciones actuales? A ver, por un lado hubo, ha habido, pues ya ha parado un poquito esa, esa ráfaga de del manejo del, de los narcos, del narcotráfico, la narconovela, demás, la narconovela eh, que se puso de moda durante algún tiempo y que para mí me parecía una cosa me sigue parece una cosa absolutamente fatal tanto para Colombia como para la imagen de Colombia as, ante el mundo. Eh, yo me negué, me propusieron de varias programadoras dirigir eh, algún tipo de esos productos, pero yo me negué rotundamente siempre porque no consideraba que a esos señores había que mencionarlos siquiera, es decir, no había que ni tocarlos. Me argumentan que, que sí, que forman parte de la historia del país, que son la historia reciente del país, y esa parte de la historia del país yo creo que tenemos que tenerla por allá, escondida, eh, tapada por una cantidad de trapos y cosas, para no recordarla, no, no, no hacer referencia a ella, porque es una etapa de la historia de Colombia, sobre todo para televisión. De sí, porque pronto es, que en es cine. un tema masivo, entonces sí, la de pronto en novelas, de pronto en cine, una, una, una película dura una hora y media, dos horas, entonces tú vas, pagas tu boleta, ves un, una obra sobre un narcotraficante y eso termina mal, eh, el tipo se va a la cárcel, lo extraditan o lo matan. Pero en televisión no se puede, porque es que en televisión uno hace 80 capítulos, entonces eh, necesariamente tenemos que pasar por esa etapa de la parte suntuosa del narcotráfico, de la parte de la riqueza del narcotraficante, de las nenas, de los carros, de los yates, de los zoológicos, y entonces, cuando se pasa por esa por ese trayecto durante 50 capítulos, mm. 50 horas, eso es, va, va, claro. va penetrando en la gente y va causando un mal terrible en la gente. Y entonces usted le proponen dirigir una de estas series y usted dice un no, no un rotundo no. No, muchas gracias, si no me interesa. Sin dudarlo, Kepa? Sin dudarlo. Sí, sí, sí. No, 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 para mí. Y quizá necesitando que... trabajar porque a todos nos ha pasado, no, a los colombianos nos pasa todo el supuesto, tiempo. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que eh, este vacío que estoy sintiendo en este momento eh, en, en la parte de televisión digamos de ya no me llaman para dirigir eh, tal vez Parte de la causa de eso fue esa negativa mía a entrar en esa corriente. ¿sí? Es decir, no, no digo toda, otra parte muy importante debe ser mi edad, claro. Hay gente mucho más joven que está haciendo cosas bien hechas, eh, sin la experiencia que tenemos nosotros, ya sea Jorge Lío, Pepe Sánchez o yo, pero de todas maneras que las están haciendo decentemente. Eh, pero, Sí creo que eso fue un punto que marcó mi historia dentro de la televisión. Cuando me negué a hacer ese tipo de novelas, de narconovelas, una puerta se me cerró. Me dijeron, ah, no quiero, bueno. Entonces, tengámoslo por ahí de ladito al señor Quepa Muchastel. Pero usted siempre ha sido muy radical y, y tratando como de estudiar un poco sí. eh, su historia, encuentro yo que al principio no quería, cuando entra usted al teatro y se enamora del teatro, no quería dar paso a la televisión. Es más, en su casa no había un televisor. Sí, no, Usted no, no tenía televisión. No, 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 no. estaba prohibida mi te la televisión en mi casa. Tanto por parte mía como por parte de mi mujer. Los dos éramos teatreros puristas. Eh, y yo hice teatro desde los 20 años hasta los. Eh, y duré. 40, 20 años, es decir, hasta los 40 que entré a la televisión por primera vez haciendo ese personaje de La Pezuña del Diablo, pero durante todo ese tiempo yo era fiel al teatro y detestaba la televisión, me parecía que era un medio comercial peligroso, eh, demasiado fácil y todo esto. Cuando entré, eh, quise ver si podía cambiar algo. Desde el interior, no tanto desde fuera criticando, sino metiéndome en la sopa sí, sí, y viendo sí. a ver qué, cómo era Untándose ese caldo un y sí, untándome un poco y tratando de hacer las cosas de una cierta manera que fuera creo yo, mejor de lo que se estaba haciendo. Entonces, y efectivamente, creo que, que logré hacer una serie de productos distintos los unos de los otros que marcaron, de cierta manera, un poquito la historia de la televisión en Colombia. No, no fui el único, no quiero excluir a nadie. Pues eso fue por una supuesto, camada de artistas pero, maravillosos, incluso correcto, la misma Consuelo Luzardo por supuesto. estaba por supuesto, ahí, ahí claro. haciendo parte de esa lista. Sí. ¿Qué pasaba cuando usted se, se veía en el televisor? ¿Qué sentía? Bueno, al principio ni me veía porque te digo, yo, por ejemplo, la pezuña del diablo yo no la vi, eh, actué y tuve gran éxito y la gente que me vio entonces eh, todavía me recuerda. Pero yo no me vi, yo no me vi en la pezuña del diablo cuando salió al aire porque yo no tenía televisor en la casa. Mis hijos no vieron la pezuña del diablo, pero ellos sí sacaron provecho porque ellos eh, me pedían autógrafos. cuando ¿Y los yo vendían? El colegio, y los vendían <laughs> en el colegio. ¿sí? Entonces ellos vendían mis autógrafos en el colegio. Bueno, eso fue un, un pequeño negocio que tuvieron <laughs> ellos, muy chiquitos. Eh, sí, pero no, eh, yo no permití... Pues, lo primero que hice como director en, en televisión, tuve de saberlo también, si me has investigado tan bien, fue eh, una adaptación que hice de una novela de un inglés, John Fowles, que se llama El coleccionista. Sí. Esa la escribí, eh, después se la regalé a, a Malcolm y al doctor de subiría. Les dije, mire, tengo, esta, aponte. O... Aponte. Mire, yo tengo esta obra, la, se la regalo, no me paguen, quiero que la hagamos y yo la dirijo y no me paguen. Eh, dijeron, venga, acá, venga, Camini, hagámosla. Sí. Y entonces, bueno, ellos corrieron con toda la parte de producción, me pagaron muy, muy poquito, me acuerdo, algo me pagaron, pero muy poco. Pero yo quería regalar ese trabajo para tratar de ver si yo podía, si yo era capaz de hacer televisión. Y fue un producto que también la gente que lo vio en aquel entonces todavía hoy recuerda con mucho cariño. ¿no? Porque también hay otro punto cuando se hace televisión, cuando se es artista en general. Y es, es el estar intermitente, ¿no? Todo el tiempo, el ir y venir. Y no solamente hablo en el sentido de la imagen, sino hasta el bolsillo. Sí, claro, claro. Tuvo usted que ser publicista sí claro en una un tiempo, época sí. porque no había no habían papeles. Es correcto, sí. Bueno, eso fue anterior a, anterior a la parte de televisión. Yo, lo que pasa es que yo era teatrero y el teatro sí queda mucho menos, ¿no? El teatro claro. es un moridero, eh, no da plata, simplemente. Y ya eh, me di cuenta que... Si sí, con teatro no podía seguir claro. eh, subsistiendo con toda mi familia, entonces fue cuando di un paso al lado eh, con el, el... ¿Cómo se dice eso? El, la, la, la creencia, la creencia la de que, que, quería, que si iba a prostituirme de alguna manera... Prefería no prostituir mi arte, que era la actuación y el teatro, metiéndome a televisión, sino prostituirme con la publicidad, que era un terreno que no per me pertenecía, que era otro terreno. Y, y sí, la publicidad en aquella época sobre todo era de verdad eh, una prostitución, era, era venderse al mejor postor, era untarse de... La creatividad era como pasaba en un segundo plano frente a toda la parte de conquista del ejecutivo de cuenta de turno y demás. Sí, entonces era, era un, un trabajo poco agradable, pero duré bastante tiempo ganándome el pan ahí y paralelamente haciendo algo de teatro hasta que ya sí sucumbí definitivamente a la televisión. Pero creo que ese paso por la publicidad también. Me disgustó tanto en aquella entonces, yo no sé cómo esté ahora, pero en aquel entonces me disgustó tanto que fue un poco lo que me empujó a, ok, ya que no puedo ganarme la vida decentemente haciendo teatro únicamente, actuemos y hagamos televisión, que aparentemente hay algo más de dinero. Y efectivamente, hubo bastante más dinero y más comodidades y me fue... Muy bien, no tengo nada que. ¿Y, se, y sintió o siente hoy en día que hubo algún tipo de prostitución en ese momento cuando entró a la televisión? Ya no, ya no tanto porque. ¿Pero se dio duro al sí, principio? Sí, me dio, me dio duro, me dio duro, tanto así que hasta dos años después yo no tuve televisión en la casa, no quería verme, ni quería que mi mujer me viera, ni mis hijos me vieran. Sí, yo como que le tenía. Entonces, sabía que funcionaba por la reacción del público en, ¿En la calle, calle. Y en, en la boquilla, en Cartagena. Me acuerdo que mi mujer, que ven, vino un par de veces a ver las grabaciones allá, me dejaba caminar por la playa a mí delante y la gente me seguía a mí para mirarme y pedirme autógrafos y ella se mantenía como 10 metros atrás para dejar que esa turba eh, pasara, ¿cierto? Entonces, pero sí, eh, nunca he sido tampoco muy amigo del éxito de, de, no que no sea amigo sino que no creo más, porque es este éxito que uno tiene en televisión o en teatro es demasiado pasajero es un éxito mentiroso ¿sí? entonces eh, te doy un ejemplo a mí a veces en un banco cuando hay una cola eterna eh, up, venga. y yo por lo general me niego porque no quiero hacer uso ni abuso claro. de un éxito que es al fin y al cabo uno hace su trabajo, sí, está en una pantalla de televisión, pero uno hace su trabajo como cualquier otro, como un carpintero, un zapatero, un plomero, pues no, no, Eso es el trabajo de uno. Entonces no, no entiendo muy bien por qué la gente tiene que enviosarlo. ¿Y siempre ha sido así, que ¿O en alguna época de su vida se le subió el, la fama a la cabeza? De pronto al puro comienzo. Me comienza, ¿no? ¿Me, me cuenta después de la pausa. Ah, bueno, perfecto. <laughs> ya volvemos aquí en confesión. Sí, entonces yo soy el director. Entonces yo, de director, tú eres mi esclavo. Tú hazme este encuadre. No me des otro. No me interesa. En lo que sí tengo de, de haber sido hijo de famoso y de, de trabajar en, en el mismo negocio que mi padre es que... Todas las generaciones aledañas a él me conocieron desde muy chiquito, entonces tengo el comentario permanente y nunca olvidado de, ay, yo te conocí cuando eras chiquito. Y eso viene a la par de ser familia de, de un famoso. Yo fui hijo del teatro, yo era el bebé que dejaban en una esquina del escenario mientras ellos ensayaban una obra y entonces... Eh, me cuidaba el actor que no estuviera haciendo algo y, y he estado rodeado de este ámbito toda mi vida empecé a pasar mis vacaciones en los rodajes de de televisión en las grabaciones no sé qué tanto él me empujaba a ayudar o, o era iniciativa mía pero yo siento que eso siempre me gustó y yo cuando me gradué más o menos no tenía realmente otra opción eso era lo que conocía, eso era lo que había hecho, eso era lo que eh, me gustaba, la pasaba rico. Para mí es mi papá favorito, mi único papá posible, no, eh, no lo intercambiaría por nada en el mundo. Ni, ni, y, y claro, uno eh, idolatra a su papá más que a cualquier otro hombre o figura paterna en el universo. ¡Ay, qué belleza! <laughs> ¿Ya le había dicho eso mirándole a los ojos? No, direct nunca, nunca. No, 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 directamente. Unai es una persona eh, extremadamente callada, poco participativa. Estos son... Yo me entero aquí de este tipo de, de relaciones, digamos. No que no nos queramos, <laughs> nos queremos mucho y se siente, pues. pero ver no verbalizamos ese tipo de, de admiración que te podemos tener él por mí o yo por él también. Sí, pero no nunca la la verbalizamos frente a frente, pues jamás. ¿Por decir, qué? Porque no, no tenemos el código, digamos, como el sí, no, no, de la no, familia. Sí, no, 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 eso de darnos como cepillo y co... no, 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 nos, nos causa como <laughs> de resquemores, ¿no? no, 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 en absoluto. Entonces, este tipo de declaraciones pues son fascinantes y me enternecen muchísimo porque yo siento hacia él eh, también una enorme admiración, un gran cariño. Eh, se ha portado toda la vida súper bien mi hija también pero mi hija pues vive en este momento en Holanda ya lleva muchos años viviendo allá también tiene dos hijos y nos vemos mucho más esporádicamente Kepa, ¿por porque ellos sus hijos nunca les han dicho ni a usted ni a su señora Papá o mamá, como se acostumbra, por lo menos en Colombia. Sí, no, pues en todas partes del mundo, yo creo. No sé, sabes que nosotros cada vez que el hijo preguntaba, y tú, bueno, yo, Kepa Belín, y nos hablábamos de Kepa y Belín, nuestros amigos, por supuesto, eran todos quepa Belín, y ellos aprendieron Kepa y Belín y nosotros nunca les corregimos ni les impusimos papá y mamá para nada, sino que Kepa y Belín está bien. Entonces ellos me llaman Kepa y yo los llamo Una y Yona y Abelín también, a mi mujer también por el nombre. Pero nunca nos hizo falta tampoco. Uh, ni a ellos, aparentemente el papá, mamá. ¿sí? Eh, ahora me doy cuenta, por ejemplo, que los hijos de mi hijo, mis nietos, sí lo llaman a él papá y a la mamá, mamá. ¿Y a usted? A mí me llaman Kepa, los nietos. Y a mi mujer la llaman Belín. Nosotros no. Es como, ya se volvió como Kepa y Belín se volvieron como abuelo y abuela y papá y mamá, pero con nombres propios. Claro, claro, ¿sí? claro. Entonces... Bueno, ¿esto es lo que usted piensa. ¿Quiere conocer qué es lo que piensa su hijo? Ah, sí, muestra bueno. a ver. La verdad, no siento haber tenido castigos de parte de Kepa. Nosotros teníamos conversaciones donde el aspecto psicológico trataba de taladrar dentro de las cabezas de sus hijos. Eh, no sé qué tanto funcionaron eh, o no, o si, si le hicimos caso o no. A mí nunca me restringieron nada, nunca me dijeron no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, estás eh, encerrado en tu cuarto una semana, no, eso nunca. Yo me imagino que funcionó porque creo que soy bastante responsable y bastante eh, eh, abierto a pensar en los demás antes que en, en mi propia persona. A título de confesión de rencor pasado, así gravísimo, eh, una, una jornada laboral eh, cuando estaba grabando La Casa de las Dos Palmas que acolitó a todo el equipo a hacerme buscar el baúl de los murmullos. Eh, y... A la hora de eso fue a los 15 años, o sea que ya hace 25 años y todavía no me he vengado, pero ya llegará el momento. El que ríe de último ríe mejor, dice el dicho, y ahí estamos. Yo le digo quepa, quepa, quepunsky, Kepachu. Nosotros nunca habíamos llamado a nuestros papás, papá y mamá, sino quepa y belín. Y los vecinos llamaban a sus papás papá y mamá, entonces nosotros terminamos llamando a papá y mamá a los papás de los vecinos y nuestros papás se quedaron quepe y Belín. No, no sé de dónde sale el, el hecho de que nosotros no hayamos llamado a nuestros padres como por el genérico, sino por sus nombres. No sé de dónde sale, pero así salió y así se fue por la vida. Oiga, oh, eso sí no lo había contado usted, que no. ellos terminan diciéndole a los vecinos papá y mamá. Claro, está buenísimo. Es que en Estrasburgo compartíamos el mismo piso, eran dos apartamentos enfrentados con una pareja de suizos eh, que tenían a su vez también dos hijos un poquito mayores que los nuestros la pareja de ella también un poquito mayor que nosotros pero compartíamos todo y los pelados iban de un lado para el otro y se bañaban juntos ella allá, se allá o acá eh, eso era una como una especie de comunidad y comíamos allá o comíamos acá todos juntos o a veces separados qué también delicia. pero efectivamente los los niños de ellos los llamaban a ellos en francés claro les llamaban papá mamá y entonces mis hijos también los llamaban <laughs> a ellos papá y mamá y a nosotros los cuatro pelados nos llamaban qué Evelyn. Sí, <laughs> eh, extraño, pero así es. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el éxito para ser un buen padre, para educar bien, para sacar adelante ese proyecto tan importante, quizá el más importante que tenemos los seres humanos, que tenemos mm. hijos, que somos padres, que son precisamente esos chiquiticos? Pues a, a mí digamos que creo yo que lo que nos ha funcionado, tanto a mí como a Evelyn, es que... Eh, lo que decía mi hijo hace un momento, nunca les hemos prohibido nada realmente, o nunca les hemos dicho, eso no lo puedes hacer. Hemos procurado en la medida de lo posible enseñarles el buen camino. Es decir, hombre, las drogas, las drogas eh, tienen su río, Yo soy de la generación de los 60, ¿sí? Y mi mujer también. Ella consumió, yo no, pero ella sí, eh, en esa época en que todo era libre el amor era la libre, las drogas eran libres, todo era libre, entonces mal haríamos nosotros en haber prohibido, ¿sí? o, o, sino hablarles de qué beneficios contra qué eh, er, errores se puede cometer a través del uso exagerado de cosas como el alcohol o la droga, etc. Cartas sobre la mesa, pero enseñándoles eh, lo que nosotros pensábamos que es y es el buen camino y salieron dos seres humanos muy, muy interesantes, muy responsables, <laughs> eh, muy cumplidores de su deber, muy respetuosos lo que decía mi hijo de los demás. Eh, yo siempre he sido mi mujer también. nos hemos caracterizado en toda la vida cuando hemos dirigido teatro o televisión por que generamos cariño de parte de la gente. Claro. la gente nos quiere porque tratamos bien a la gente. sí, yo como director yo siempre les digo, antes de iniciar una grabación de una telenovela, a mis técnicos, a mis camarógrafos, a mis asistentes, yo como director soy un coordinador de creatividades, nada más. Divino. Yo coordino el saber eh, del camarógrafo, el saber del actor, el saber del sonidista, el saber del tiracables. Todas esas son creatividades individuales. Uh -huh. Yo lo único que hago como director es coordinar de la mejor manera posible todas esas cre creatividades para que el producto sea una cosa verdaderamente creativa de todos. Uh -huh. Entonces, ejerzo un, ejerzo un gran respeto por el trabajo de los demás. Y eso crea un efecto también de un cariño, de un respeto y unas ganas de trabajar conmigo eh, muy altas. Claro, claro. Y entonces claro. los productos salen tanto mejor. Yo he trabajado últimamente con muchos directores de estos de la generación joven, digamos. ¿Cómo le ha ido? Y me, me, falta, me falta eso, me falta el cariño por el producto y el cariño por la gente que trabaja para ellos. Me, mm. fal, me parece que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, le faltan el respeto a la gente eh, por prepotencia, por creerse más de lo que son. ¿sí? Entonces, yo soy el director. Entonces yo, de director, tú eres mi esclavo, tú hazme este encuadre, no me des otro, no me interesa. Y de pronto el encuadre que propone el camarógrafo es pues, más interesante que el que propuso uno, entonces ¿para qué negar esa posibilidad claro, claro, de claro. añadir creatividad? Pero llegar a ese punto, digamos, de, de su historia, esa reflexión, y, y quiero cerrar este bloque con, con lo que nos quedamos en el segmento pasado, y es esa, esa fama que a veces se sube, ese ego que a veces se sube, tuvo usted que pasar. Por un, por un periodo difícil, por un periodo en el que realmente también tenía un ego grande. Sí, claro. claro. ¿Cómo volver a aterrizar? ¿Cómo caer? Sí, me pasó al puro comienzo, ¿no? Porque, pero al puro comienzo uno empieza. Yo, 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 yo era arquitecto, yo estaba estudiando arquitectura. Y entonces me llamé, vi en los letreros de la universidad, se necesitan actores para el grupo de teatro de la universidad, y fui. Y me escogieron para hacer un monólogo de una hora y diez minutos, un viejo achacoso de 70, la edad que tengo ahora, viejo achacoso, pero en aquella <laughs> época tenía 20 años, entonces me tocaba como actuar de viejo y la voz de viejo y todo eso. Y esa obra eh, casi que inmediatamente fue un éxito acá en Colombia y ahí mismo la llevamos a un festival en, universitario en Alemania. Y y ahí mismo fuimos a Nueva York y nos presentamos en un teatro en el Off-Broadway de Nueva York. Entonces, yo cuando ya regresé después de ese periplo, periplo y ese éxito que tuve haciendo ese monólogo, dije, no, el mundo es mío, ¿sí me entiendes? Yo, pff, sobrado. Entonces, ahí mismo empecé a dirigir el grupo de la universidad porque nos habíamos quedado sin director en ese momento. Entonces, yo, ah, no, tranquilo yo dirijo. <laughs> pues, sin saber nada, yo era, la ignorancia formación. es muy atrevida. Le pasó algo en Francia también, ¿no? ¿Qué cosa? Que se quemó en Francia, ¿verdad? Ah, sí, 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 Me cuenta eso después de la pausa. Claro. Ya volvemos, todavía queda mucha más historia con Kepa. Aquí en Confección. Eso era una señora. Claro, claro. Y el nombre no daba para ser colombiano, entonces una señora extranjera, esa era yo. Entonces yo dije, mire, primero, no soy extranjero, soy colombianito. Sí, sí, sí. Y además no soy señora, soy yo. yo soy... <laughs> <¿Qué pasa? risa> Continuamos en Confesiones esta noche con Kepa Muchastegui en esta conversación íntima, personal. Además, un conversador maravilloso. Gracias. Es verdad que el rector de la universidad le dijo que se retirara de arquitectura. Usted estudia arquitectura en los Andes sí. y le dijo: Váyase, que usted no sirve para esto. Lo suyo Pss. es la actuación. Sí, fue más que todo un consejo. Yo le fui a pedirle permiso para usar una de las salas que quedaba en una de las casas viejas de la Universidad de los Andes para montar una aurita de teatro. Y él me dijo: Mire, Kepa, usted. Está bien en arquitectura, no hay problema, pero usted es mejor para el teatro, porque no se dedica a eso. Sí, dije, bueno, pues gracias sí, sí, señor sí, sí, rector sí. por el permiso, pero seguir, seguir un poquito con arquitectura, lo único que me faltó de arquitectura fue la tesis, porque yo me fui unos años y cuando regresé, los que me tenían que corregir mi tesis eran mis excompañeros de clase. Sí, desde el último año que había estudiado arquitectura sí. y éramos del mismo nivel. Yo les decía, hermanos, por favor, no me pongan a mí a presentarles a ustedes un examen claro, porque claro, yo, nosotros claro. éramos parejitos, no es que ustedes fueran mucho mejor que yo. Yo, no, 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 no que para tesis, tesis. Entonces, dije, ah, no, gracias, hasta luego. Entonces, si, me, si me entiendes, no, 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 nunca la terminé la tesis, sí. pero fue más por esa razón porque, pues, me daba como jartera presentarme ante mis propios compañeros claro. la tesis. Hoy, ¿sí? Cuéntenos eso que termina usted arrestado <laughs> por cuenta de una obra de teatro. Estuvo sí. tres días en dónde estuve? y por en, qué. En la cárcel, en una, pues en una cárcel, <laughs> yo no me acuerdo ni dónde, pero sí, yo había montado una obra de Fernando Raval que se llamaba El Cementerio de Automóviles. Eh, estoy hablando de 1962, tres. En esa época, Bogotá era una ciudad muy mojigate y la, y la obra que monté el cementerio de automóviles era una reconstrucción de la pasión de Cristo en un cementerio de automóviles con músicos de trompeta y saxofón y con prostitutas. Ay. Entonces, aquello era un escándalo, ¿sí? claro. es decir, de verdad, era un escándalo. Además, el actor que utilicé, que era un muy buen actor con una voz divina, daba la casualidad que era jorobado y él era Jesús pues, Emanuel, se llamaba el personaje, sí, sí, pero sí, sí, sí. era el representante que representaba a Jesús. Entonces, aquello fue una especie de sacrilegio para el público. Entonces, hubo una carta de una señora al arzobispo y el arzobispo al alcalde, y el alcalde a jefe de policía. No, pues era, la, era una teatro, burla para la sociedad exacto, católica. Exacto, fueron al esa teatro de... y me arrestaron. Me acuerdo que me, eh, lo que apareció publicado en el periódico, una señora extranjera está montando porque quepa de amuchastegui, que era yo entonces. Eso era una señora. Claro. Y el nombre no daba para ser colombiano, entonces una señora extranjera, esa era yo. Entonces yo dije, mire, primero, no soy extranjero, soy colombianito, sí, sí, sí. y además no soy señora, soy yo, yo soy <laughs> quepa. <pasa? risa> claro, eso me pasó muchas veces, me llegaban cartas al comienzo de mi carrera de la embajada de no sé dónde, la embajada francesa, no sé qué, señora quepa de Amigastelli. Claro, ni señorita, tan siquiera ¿Y porque ¿qué le dijo tenía su el papá de... Pedro mm -hmm. después de esa arrestada. No, ellos, eh, en ese, ellos también, un poco lo que decía mi hijo con relación a, a cómo los hemos tratado, mis papás también fueron muy permisivos, es decir, eh, también nos, me, me advertían, dice, pero quepa por Dios, arquitectura, teatro. <laughs> sí, como que me imploraban un poquito cómo iba a ser ese, esa escogencia, ¿no? no les cabía dentro de la cabeza, pero no fue tampoco prohibitivo, prohibitivo decirme, no, nada de teatro, termina tu arquitectura, no, tampoco, fue una cosa como muy charlada, muy, muy amable de parte de ellos también. ¿no? vivió usted en la época de la bohemia en el centro de Bogotá la Candelaria todo este rollo creo que era un cafetín por el cisne sí no claro el cisne. claro en la séptima con 26 ese era el punto de encuentro el, del movimiento trece. artístico de la época sí, porque sí, es sí, que sí, lo sí. que te digo Bogotá era una ciudad pequeña y el, el, los artistas tanto teatreros como artistas plásticos como escultores como todo cantantes era un grupo muy cerrado, muy pequeño y muy amigos todos los unos de los otros. Entonces, por lo general todos los viernes el, cintro, el sitio de reunión era esa cafetería llamada El Cisne, sí. donde acudíamos todos en masa para ver dónde iba a ser la rumba de esa noche. Pero y, me imagino yo también las tertulias. Ah, no, también, y, no y, y todo antes, el tema antes de y toda cuadrar, la movida, no, por supuesto, eh, antes artística, de cuadrar, literaria. Claro, y había una unión enorme con gente de un valor inapreciable, no, pintores como eh, Roda, Grau mm. eh, escultores como Negret como Ramírez Villamizar los nadaístas, Gonzalo Arango eh, los teatreros Santiago García, Carlos José Reyes yo mismo, era un, un tertuliadero maravilloso de, de creatividades entrecruzadas y todo eso y era una época muy muy rica yo no sé, ¿qué es, año era más o menos? ¿Qué año esto fue? es eh, entre los 60's, ¿no? la época de los 60's, no, desde el 62, 3 hasta el 68. Yo yo estuve aquí hasta el 67. Me fui a París con una beca. Pero espere se fue en ese cafetín que usted conoció chabela Vargas. Eh, sí sí ella nos cantó allá una vez. ¿Así? ¿Ah, sí señora. ¿Y qué pasó ahí nada? No nada no no no. <laughs> pues Chavela. Pero es que Chavela era de quitar y poner también. Pues la fama y todo eso ha hecho que sea como un mito hoy en día y lo es desde luego. Pero en aquella época era como de la patota. ¿Se ¿Sí me entiende? Será sí, sí, sí. amiga con Marta Traba, yo también. Sí, con eh, Gloria C. de Uribe, por supuesto, el maestro Botero. Toda esa gente éramos eh, de la misma patota. Pero sí, ¿no? esa época fue absolutamente envidiable aquí y en Francia también. ¿Cuándo fue que se quemó? ¿Que ¿Usted se quemó un apartamento en París? Sí, en ese viaje que hice a Francia, ubicado por el gobierno francés, el primer día de mi llegada fui a verme con una amiga artista de ella, Isabel Cuervo que tenía un apartamento en un barrio muy lindo de París, que es Montparnasse, eh, con un apartamento con mezanín de madera ahí arriba, donde tenía su taller de pintura, y ella pintaba ahí arriba, y estaba con dos amigos, también ellos colombianos, uno era, unos hermanos Escobar, y me llevaron a dar una vuelta por París, y a Versalles, y no sé qué, y me trajeron, y yo vi que estaban dando una obra de teatro que yo había hecho en Bogotá con Santiago García, que se llamaba La Historia del Zoológico, y dije, ay, yo quiero ir a ver eso, y fuimos al teatro y vimos la obra, y yo salí de ahí diciendo, va no, nah, nuestro montaje fue mucho mejor, ¿sí? estos tarados de franceses no tienen ni idea de lo que están... Sobrado, iba yo iba, acababa de ganar el premio al mejor actor en un festival de teatro acá, entonces iba como, como Dios, pues, y sí. de París eso era para mí pan comido. Regresamos al apartamento de esta niña y eh, estaba haciendo frío, era como era el 15 de octubre y ya empezaba el friecillo y eh, uno de los hermanos Escobar eh, empezó a prender la chimenea y alcanzó a coger un poquito pero la línea estaba húmeda entonces dijo ah no entonces voy a subir y entonces subió y trajo un sartén de, lleno de trementina y le echó yo estaba mientras tanto sentado así en un sofá como este de cuero divino del, frente a la chimenea él hizo así y boom aquello se prendió y el sustro él hizo así y se me vino a mí la trementina ardiendo entonces me quemé todo el brazo, para apagarme, entonces yo me revolqué sobre mí mismo, entonces me quemé todo el costado, la reverberación me quemó la cara. No. Y de ahí estuve dos meses recluido en un pabellón de quemados del Hospital Cochin de París. Los dos primeros meses de estadía en París en realidad fueron metidos en un, en un pabellón de quemados, que es una de las cosas más... Terribles. La vida le bajó los humos, literalmente. Es correcto. Ahí eh, lo que pienso yo es que si no hubiera sido por esa quemada de pronto no hubiera aprendido absolutamente nada por eso que te decía que yo llegué allá hecho dios yo no pues París pan comido yo no tenía nada que aprender pero durante esos dos meses encerrado en ese entre vidrios herméticamente cerrado con lo único que tenía un rayecito de transistores para escuchar las noticias eh, me di cuenta no los conciertos obras de teatro ballets mm. eh, exposiciones todo lo que quieras en París entonces el ego se me fue achiquitando y cuando salí todavía salí con vendas aquí la cara medio quemada un poquito monstruoso bajé salí muy chiquitico y aprendí lo que aprendí es decir claro. muchísimo y hoy nos está enseñando a todos nosotros parte de ese conocimiento después de la pausa me cuenta esa historia que tiene que ver con el amor cómo termina usted enamorando ah. A la hermana de su novio. ¡De su novia! Hágame el favor. No, bueno. Ah, ya volvemos. Y, y permitir, ¿sí? Yo he tenido mis deslices, no muchos, pero. y ella también. quepa desde el año 65 y a través de todos estos años hemos estado muy cerca, no solo como amigos, sino también como profesionales. Sé que somos cómplices en el oficio porque hemos trabajado muy agradablemente juntos, tanto en televisión como en teatro. Conocemos la forma de, 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 en que el otro trabaja y entonces nos ayudamos ya, creo, me imagino que, que, que hemos creado unas claves. Que, que el otro comprende muy rápidamente. Hace años no teníamos todas las facilidades técnicas que se tienen hoy en día y eso nos ha distinguido una televisión diferente porque estaba muy cerca de cómo se hacía, cómo se hace el cine, que volvió los ojos de muchos países a decir qué es lo que hacen estos colombianos, qué es esta televisión tan diferente y tan buena que están haciendo. Uno de aquellos responsables fue el señor Quepa veces. Desde fuera, juzgando de pronto injustamente, uno siente que, que algunas empresas que hacen televisión como que no son muy conscientes de, de cuántos uh, televidentes están perdiendo todos los días. No se me ocurre que podría confesarle a Quepa que sea diferente a lo que él ya sabe, que yo lo he querido mucho toda la vida, que lo respeto, que su trabajo siempre me ha fascinado y que él y su familia están en mi corazón. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo Gran amiga. Gran amiga, gran actriz, maravillosa. Eh, hicimos muchas cosas, sobre todo en teatro, después lo que dice ella. En televisión no tuvimos tanta oportunidad de trabajar juntos, pero siempre tuvo muchas ganas. Eh, ¿Se pueden eh, hacer amigos en, en este medio? Sí, lo que pasa es que son amistades muy intensas, de que duran lo que dura el tiempo de la grabación, básicamente. Con no, Consuelo es de más larga data, sí. con Consuelo somos amigos de siempre y creo que para siempre. Eh... Pero los amigos que uno hace son de rodaje, ¿no? Es decir, como siete meses o los que dure el rodaje. ¡Y chao! Sí, y después, sí, seguimos amigos, muy amigos. Yo soy muy amigo de Gustavo Angarita, de, de, de toda esta gente que ha trabajado conmigo, muy amigos, y nos volvemos a encontrar y nos queremos y sentimos, pero hemos dejado de vernos igual tres, cuatro años porque no hemos vuelto a coincidir y cada uno como que ha estado haciendo sus cosas y como que no nos. Pero eh, yo debo decir que en este momento, yo no tengo un solo. Amigo o amiga de esos que van constantemente a la casa de uno, y o que uno va a la casa de ellos, sí. no. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Nos volvemos a encontrar y cuando nos encontramos entonces, ¡ah, ¡carajo! Pues a usted lo quiero mucho. No, <laughs> ¿Sí no me acordaba tiendes? que lo quería sí, tanto. Sí, yo, yo lo quiero mucho, <laughs> sí, exacto, sí. Entonces eh, es curioso, pero eso es la profesión es un poco así, ¿no? Un poquito ingrata en ese sentido, ¿no? De las amistades efímeras. No, no efímeras, pero eh, por etapas, por. Eh... <laughs> en lo que sí no ha sido efímero es en el amor, porque lleva con la misma mujer. 50 años, ¿sí? Ya casi, sí, ya, ya casi, casi 50, 50 años. años. Pero esa no iba a ser la suya. No. La suya iba a ser la hermana, explíquenos eso. <laughs> a ver, lo que pasa es que yo estaba en París, eh, en esta Universidad Internacional del Teatro de las Naciones, con la beca que le dije, eh, y en un momento dado, por razones de presupuesto y demás, eh, decidí con esta niña, una holandesa llamada Henriette. Le dije, ¿por qué no compartimos un apartamento tú y yo? Sí, entonces nos sale más barato todo y perfecto. Entonces conseguimos un apartamentico en un barrio muy lindo de París, en el, el último piso, en las Guardillas, muy rico el apartamento. Eh, y pues quien dice compartir con una mujer es mentira, porque uno, pues eso no. Pasan cosas, es decir, eh, es, hay demasiado contacto físico, emocional. Y es que usted era tímido, ¿no? Menos mal que. Sí. ¿Qué tal no hubiera sido tímido? <risa> entonces. <risa> Bueno, ahí se formó una especie de pareja. Eh, en un momento dado se iba a presentar en, en Holanda, eh, por primera vez, en, después de 12 años de trabajo en Polonia, un director muy importante que se llama Jerzy Grotowski. Y salía por primera vez de ese taller largo de 12 años en Polonia a La Haya a presentar un espectáculo. Entonces, un grupo de la Universidad de París deci decidimos irnos en autostop o como pudiéramos a La Haya a, ver, ¿eh? a verla. Y, mi pareja de ese momento, Henriette, me ofreció la casa de la mamá, porque pues ahí había de campo, era una casa chiquita, pero ahí nos acomodábamos de alguna manera, y perfecto. Entonces fuimos allá y llegamos estas siete personas que íbamos de, de París y nos instalamos un poco como pudimos ahí. Y cuando estábamos ahí, como en una charla, una tertulia, por la puerta apareció. La hermana de esta niña. De esa hermana yo tenía referencias ya desde París porque Henriette tenía una foto de ella que era totalmente distinta. Henriette era alta, mona, ojiazul azul, y eh, esta mujer que aparecía aquí era pelinegra total, ah. ojos verdes, eh, otro tipo de persona. Oguiet me había hablado muy mal de su hermana. Había dicho no. que sí, que su hermana estaba metida con un narcotraficante, y que esa cosa era terrible, que, que se había ido de la casa, que vivía con el tipo, que, bueno, en fin, era la oveja negra de la familia. Entonces, volviendo a lo que iba, estábamos sentados en la sala de la casa cuando apareció esta mujer allá en la puerta de él. La... Y fue amor a primera ah, vista. Eso no. fue. Así quedamos. ¡Guau! Wow. Eh... Ahí pues ella eh, también le guste aparentemente. Le gusté más, según me ha confesado varias veces, porque tenía puesto un suéter de ella. no ¿sí? Porque la mamá me había prestado, porque yo tenía frío, entonces me había prestado un suétercito azul pálido y ella había visto este tipo con el, mi suéter que viene haciendo y tal. Pero bueno, ahí nos encarretamos de tal manera que eh, ahí en los días que estuvimos en Holanda, en La Haya... Eh, ella me asedió un poquito raptándome mm. de la hermana y la compañía Ay. que tenía y o me llevó a un parque eso? a pasear ¿Cómo manejó eso qué Pues eh, normal. Yo ¿Cómo es normal? Sí normal yo dije, no pues anduvo que, con las dos sí a la vez yo sí yo, yo eh, pasamos unos dos o tres meses en que convivíamos los tres no fue fácil no era fácil y ahí sí... O sea, después... lo que hoy en día llaman poliamor, ustedes eran como unos avanzados en el tema. Un poquito, sí, pero es que los 60, otra vez eran los 60, se permitía todo, no había sida, no había sida, no existía. ¿Y eso fue un trío que duró varios meses? Sí, pero si ¿sí me entiendes, porque eso no era prohibido. Hoy en día la, yo... yo por la juventud de hoy en día está metida en un río espantoso, ¿cierto? No solamente la juventud, sí, sí, sino sí. ya hace unos cuantos años que hay ese pavor, ese miedo real, pues, a esta cosa espantosa que puede pasar. ¿Y qué hicieron después con la hermana? ¿Y qué han hecho hoy en día? Porque es que ustedes se casaron, tuvieron dos hijos, tienen cuatro nietos. Sí, no, ella también se casó, no le fue muy bien, ella no, no le fue tan bien, tiene una hija preciosa. Eh... Yo puse pies en polvorosa en un momento dado, porque había una tercera mujer en discordia también, de otro tipo de persona totalmente distinta, que se llamaba Marielén. ¿Usted y... vino aquí a chicanearnos? No, 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 estoy hablando de la verdad, la verdad Mira. pura. Sí. Eh, con una obra de teatro que yo escribí en Montea, ya con el grupo de la universidad, eh, eh, nos invitaron a Venecia, entonces estuvimos en Venecia presentando la obra. Y al regreso en el tren con estas tres mujeres, como revoloteando, yo dije no, yo más bien me regreso para Colombia. Que fue cuando Solo. Sí, yo ya cerré maletas y dije, bueno, chao niñas, que les vaya muy bonito, yo me voy para mi país porque ahí hay cosas para hacer, bla bla bla, bla 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 bla. Y me regresé y ahí fue cuando fundé con Consuelo Luzardo teatro y las la personas el Teatro La Mama. ¿Y le llegó la holandesa? Al año. Uh, sí, unos nos, nosotros nos escribíamos porque en la época tampoco había internet, ni email ni nada de eso. Entonces eran cartas que duraban siete días yendo sí. y siete días viniendo. Pero nos escribíamos muy religiosamente, declarándonos nuestro amor constante y, y lo que sentíamos el uno hacia el otro. Unas cartas muy románticas, muy bonitas. Y de pronto ella dijo: Bueno, voy a ver qué pasa. Entonces se vino para acá en barco, llegó a Colombia y, y yo la recibí en el aeropuerto. Ella venía de, de Cartagena y eh, la llevé a la casa de mis papás yo vivía todavía en casa de mis papás le dije mira aquí está yasbelín es no hablaba ni una p de español hablaba francés inglés y, y, y con mi papá se entendía un poquito en francés con mi mamá no no se podía entender en nada eh, la agarré y le dije vámonos para el teatro que mañana inauguramos la mamá y te, necesito que cosas unas ropas fue y me la llevé a la mamá y ahí empezó ella a coser eh, y desde ahí se quedó qué pa y ya para finalizar, no lo quiero dejar ir sin que me responda a esta pregunta, ¿cuál es el éxito del amor? Porque es que hoy en día uno decir, ni siquiera los abuelos de unos 50 años, eh, y además de una relación que vino de esta forma, que se gestó eh, de esa manera. Mm. Ahí también eh, pienso que... El secreto grande es saber dar y recibir, como en todo lo que he hecho yo. Yo siempre esas dos palabras las uso mucho cuando dirijo a los actores, les digo, eh, tienes que dar, pero tienes que saber recibir, porque el estímulo del que recibe tiene que ser igual al que das. Y eso crea una cierta armonía entre los actores, pero también en las relaciones, es decir, saber dar y recibir. Es decir, que en una relación, si uno quiere que sea duradera, tiene que haber necesariamente concesiones al otro. Exigencias también. Pero es un dar y recibir, es un yo te doy, tú me das, yo te recibo. Tú. Sí, como eso es básico, yo creo, para que funcione también, en todo, a todo nivel, con los hijos. Dar y recibir, escuchar. No, no, no pretender que uno sabe siempre más que el hijo, porque uno es mayor o tiene más experiencia, sino que de pronto en ciertas cosas el hijo sabe más que uno. Entonces escuchar también y saber qué me está diciendo, qué me está ofreciendo. Y en las relaciones del amor, digamos, que, que ya no es el amor como se dice, el de las mariposas del, de los inicios, que eso fue sí. en París, con estas tres mujeres revoloteando, como mariposas, una amarilla, una rosada, todas esa Ok, eso fue ese amor oh, sí, de... de ya pasa a otra etapa, es un amor más tranquilo, más reposado, más de una relación más perdurable. Y ese es un amor del saber dar y recibir, del saber hacer concesiones, del saber hacer de pronto exigencias, no, hasta aquí, para, de, hagamos esto. Y permitir, ¿sí? Yo he tenido mis deslices, no muchos, pero... y ella también y los dos sabemos pero no nos lo echamos en cara porque lo nuestro era más perdurable eso iba a durar más en, en, en la vida digamos y, lo, y, y ha durado de hecho pero mal hubiéramos hecho nosotros en romper de pronto porque pasó un accidente en el camino decir va te acabó! no hay que pienso yo pues hay casos en que no se puede es decir hay casos en que la ruptura sí pero es ustedes lo tienen lo tienen claro y, y, y saben realmente Hacia, dónde, hacia creo, dónde van y, y qué, es lo que, qué es lo que buscan. Que ha sido maravilloso, ustedes, de verdad, ti, eh, hablar, conversar, revolcar por ahí un poco los recuerdos gracias. y el alma. Y han sido muchas las enseñanzas que nos ha dejado usted esta noche. Esperamos volver a ver sus producciones. Bien. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, Gracias. A ustedes también, mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Y si querían enseñanzas, esta noche creo que todos tuvimos muchas. Adiós.